¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Tal como lo veníamos anunciando en el transcurso de esta semana y ya en varias semanas anteriores, hoy sábado 5 de marzo es el gran día, el día de este sorteo del bono contribución 2021-2022 que ha lanzado a su venta el año próximo pasado Bomberos Voluntarios. En el transcurso de los meses que ya todos conocemos, hubo sorteos, hubo premios. Totalizaba 870 mil pesos el premio o los premios, lo que contemplaba este bono contribución, que se fueron sorteando. Para esta noche nos quedan 650 mil pesos que se va a distribuir de la siguiente manera: 300 mil pesos para el primero, del segundo al quinto órdenes de compras de 50 mil pesos y del sexto al décimo órdenes de compras por 30 mil pesos. Vamos a presentar y darle la bienvenida a quienes nos están acompañando en el día de hoy, la escribana Mariana Baroni, y también tenemos a Carla Cornier, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios, y está acompañándonos también Raúl Gavarini, al igual que los medios de comunicación responsables de llevar todas estas imágenes a sus hogares. Vamos a comentarles que teníamos en la plancha grande todos los, no sé cómo se le llamaría, el contenedor, todos los números, todos los que se fueron pagando, todos los que están al día, se ingresaron todos al bolillero mayor, y ahora vamos a convocar a la escribana que coloque las 10 bolillas en el bolillero menor, que van a ser el número de orden. ¿Es así, escribana? Así que bueno, la invitamos entonces para colocar las 10 bolillas. Repasamos, tenemos un primer premio de 300.000, hay luego 4 premios de 50.000 y 5 premios de 30.000 pesos. Y también esta noche vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento del próximo bono contribución. La dinámica del sorteo es la que hacemos siempre. Se va a extraer una bolilla del bolillero mayor, es el número del bono contribución, y luego se va a extraer el número de orden para ver qué es lo que le corresponde. ¿Ya estamos, escribana? Listo, que comience a girar el bolillero. Entonces, muchísima suerte para todos. Vamos a buscar el primer numerito. Lo tenemos, y el primer numerito es el número 013 013 013, es el número del cartón, y vamos a ver el número de orden. Para el número 013, número de cartón, tenemos el premio número 7. El premio número 7. El séptimo es una orden de compras por 30 mil pesos. Vamos a dejarlo. Muy bien. Vuelve a girar el bolillero. Tenemos aquí a quien corresponde el séptimo premio. La orden de compras por 30 mil pesos con el número 013 para Cecilia Killer. Cecilia Killer, la ganadora del primer premio que sale esta noche, el séptimo, y le corresponde 30 mil pesos. Seguimos, vamos a buscar el segundo número de bono. 664. 664, número 664. La invitamos, escribana, para ver el número de orden. Al cartón 664 le corresponde el premio número 9. El premio número 9.
bolilla 9, una orden de compras por 30.000 pesos. Vamos a conocer, muchas gracias, con el número 664, noveno premio, 30.000 pesos para Matilde Meyer. Matilde Meyer se está llevando el noveno premio. Continuamos, escribana. Buscamos número de cartón. Número 286, 286, número 286, y buscamos el número de orden. Para el número 286 tenemos el premio 8, premio número 8. Otra orden de compras por 30.000 pesos. Lo estoy acomodando como Marisa Prina, no como la escribana. Muy bien, buscamos el nombre del ganador. Octavo premio, 30.000 pesos, con el número 286 para Silvia Props. Silvia Props se gana entonces 30.000 pesos que corresponden al octavo premio. Continuamos. Buscamos el cuarto. El número de cartón es el... Es el número... 888, 888, número 888, y buscamos ahora número de orden. Para el número 888 tenemos el décimo premio. Una orden de compras por 30.000 pesos. Décimo premio. Y les decimos, les contamos quién es el ganador o ganadora con el número 888, Alejandra Cane. Para Alejandra Cane, 30.000 pesos también en órdenes de compras. Continuamos, escribana, buscamos el quinto. Quinto premio, primero el número de cartón. Es el número 354, 354, número 354. Buscamos número de orden. Para el número 354 corresponde el premio número 4. Premio número 4, orden de compras por 50.000 pesos. Orden de compras por 50.000 pesos. Con el número 354, quien se lleva los 50.000 pesos es Cecilia Ruiz. Cecilia Ruiz lleva entonces los 50.000 pesos que corresponden al cuarto premio. Buscamos el próximo, sexto premio. Primero, sexto numerito. Es el número 133, 133, número 133, número de orden, escribana.
para el número 133, el premio que le corresponde. Quinto premio. Es el quinto. Premio número 5. El 5 es una orden de compras por 50.000 pesos. Está quedando el premio mayor, se generan expectativas, qué lindo, ¿eh? Vemos quién se ganó el quinto premio. Con el número 133, Gisela Guindón. Gisela Guindón se lleva 50.000 pesos en órdenes de compra. Escribana, buscamos el próximo. Estamos hablando del séptimo cartón, séptimo premio. Tenemos ya el número de cartón. 389. Número 389. 389. Bolilla 389, y para este cartón buscamos ahora el número de orden. Para el número 389 tenemos el sexto premio, una orden de compras por 30.000 pesos, sexto premio. Y les vamos a contar quién es el ganador o ganadora. Para el sexto premio, 30.000 pesos, en número 389, Plácida Tijera. Tijera, Plácida, Plácida Tijera. Así está entonces anotado, número 389. Buscamos el próximo. Es el octavo, ¿no? Sí, quedan los tres primeros. Quedan los tres primeros, mirá. Primero, segundo y tercero. Muchísima suerte para todos. Octavo, noveno y décimo. Tenemos ahora el número 866. 866. Bolilla 866, y buscamos número de orden. Quedan dos premios de 50.000 y queda el mayor de 300.000. Es el número 1. Primer premio 300.000 pesos. El número 1 lo tenemos. Y vamos a conocer quién es el afortunado o afortunada que se lo lleva. Con el número 866, Erika Andrián. 300.000 pesos es el primer premio. Resta el segundo y el tercero, 50.000 pesos para cada uno. Dos numeritos nos quedan para completar el sorteo. Buscamos uno de ellos y es el número 936. 936. Número 936. Y buscamos el número de orden. Número 2. El segundo premio. 50.000 pesos. Segundo premio entonces para el número 936, y conocemos el nombre del ganador. Ganadora, Beatriz Amerly. Beatriz Amerly se lleva el segundo premio, una orden de compras por 50.000 pesos. Y buscamos el último, escribana. Última bolilla para el número 874. 874. Número
874. Y el premio que le corresponde, obviamente, es el tercer premio. Ahí estamos, el tercer premio, una orden de compras por 50.000 pesos. ¿Conocemos el nombre del ganador o ganadora? Con el número 874, Olga Ischier. Vamos a repasar, primer premio, 300.000 pesos, número 866 para Erika Andrián. Segundo premio, 50.000 pesos, con el número 936, Beatriz Amerly. Tercer premio, 50.000 pesos, número 874, Olga Ischier. Cuarto premio, 50.000 pesos, con el número 354, la ganadora Cecilia Ruiz. Quinto premio, 50.000 pesos, número 133 para Gisela Guindón. Sexto premio, 30.000 pesos, con el número 389, Tijera Plácida. Séptimo premio, 30.000 pesos, número 013, Cecilia Killer. Octavo premio, 30.000 pesos, con el número 286, Silvia Props. Noveno premio, 30.000 pesos, número 664 para Matilde Meyer. Y el último premio, el décimo, una orden de compras por 30.000 pesos, con el número 888, Alejandra Cane. Ahí tenemos los 10 ganadores entonces, y ahora sí vamos a convocar a Carla para que nos comente del próximo bono que vamos a tener 2022-2023. Carla, te escuchamos. Buenas noches a todos. Primero y principal, les quiero agradecer a toda la comunidad que nos apoyó y nos sigue apoyando en esta compra del bono contribución. Les contamos que para marzo, el 11 de marzo del 2023, tenemos el bono contribución 60 aniversario, ya que estamos cumpliendo los 60 años de la institución. Hay un total de premios a repartir de 1.390.000 pesos. El primer premio es una orden de compra por 400.000 pesos. El segundo premio es una orden de compra por 100.000 pesos. El tercer premio es una orden de compra por 70.000 pesos. El cuarto premio es una orden de compra por 60.000 pesos. El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo y el noveno es una orden de compra por 50.000 pesos. El décimo hasta el 15 es una orden de compra por 40.000 pesos. Tenemos, como siempre, sorteos en julio de 50.000 pesos, en agosto de 50.000 pesos, en diciembre de 50.000 pesos y también, como los tenemos acostumbrados, el sorteo del extra contado en octubre por 60.000 pesos y, si lo pagan con las tarjetas locales, un sorteo en enero por 60.000 pesos. Lo más importante, ¿cuánto sale el bono este año? 5.000 pesos, serían 10 cuotas de 500 pesos cada uno. Sería para el año que viene el sorteo del 11 de marzo de 2023. Para todos los que lo quieren adquirir, se pueden acercar al cuartel. En esta primera etapa vamos a estar haciendo una venta telefónica o los miembros de comisión, y luego van a salir vendedores. A partir del lunes ya vamos a estar llamando a la gente, volviendo a convocarlos para que nos ayuden a seguir creciendo. Le damos gracias a todos, gracias Mariana, gracias Marisa por siempre colaborar, y bueno, que tengan buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos entonces en venta el próximo bono contribución. El bono contribución 60 aniversario, ya que el próximo 23 Bombero está celebrando su cumpleaños. Repasamos la particularidad que se le agregan 5 premios en este bono. Vamos a tener 15 premios y reiteramos la cifra total, 1.390.000 pesos para repartir. Escribana Mariana Baroni, muy gentil como siempre, muchísimas gracias. Carla, muchísimas gracias, muy amable. Raúl, gracias también por acompañarnos. Manu, Alcides, Noemí, los referentes de los medios de comunicación responsables de llevar estas imágenes a sus hogares. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por seguirnos, por vernos. Nos vemos en cualquier momento. Muy buenas noches.